Aleluya. Esta palabra creo que es conocida para bastantes de nosotros y cuenta que en un momento estaba Jesús, ¿sí?, en un lugar de desierto y estaban las multitudes y esas multitudes tenían hambre porque ya llevaban muchos días estando con Jesús. Y los que saben la historia se acordarán que no tenían para alimentar a 5.000 personas, ¿sí? Entonces solamente tenían 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor les habla a sus discípulos que hagan y que crean de que Él iba a multiplicar eso. ¿Cuántos creen que Dios puede traer una unción de multiplicación sobre nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Dios puede provocar un milagro sobrenatural sobre tu vida? Amén. Amén. Entonces, esta gente no solamente lo creyó, sino que lo experimentó. Dice que en un momento estaban toda esta gente, el Señor tuvo una estrategia, los mandó a recostarse, luego empezó a repartir el pan, y el pan nunca escaseó, incluso sobró pan. Dice la palabra que todos quedaron llenos, todos quedaron satisfechos, ¿sí?, por lo que habían recibido, e incluso sobraron 12 cestas llenas, ¿sí?, de comida. Entonces, cuando el Señor obra, obra poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios en sus vidas? ¿Cuántos hemos experimentado un milagro de Cristo, una cosa sobrenatural? Así como esta gente quizás tenía un hambre, tenía una necesidad, de repente vino el Señor de una manera totalmente inesperada, de una manera totalmente que fue un milagro, porque Él no es que fue a la panadería a comprar muchos panes, sino que solamente habían 5, pero de esos 5 pues comenzó a multiplicar. ¿Cuántos hemos experimentado un milagro del Espíritu Santo? Quiero decirte que si todavía no lo has experimentado, este es el día donde vas a experimentar que lo sobrenatural del cielo va a bajar a la tierra y el Espíritu Santo te va a visitar, te va a sorprender, te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer contigo, te vas a asombrar de la multiplicación, de cómo Dios va a traer una respuesta tangible a tu problema puntual. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que ocurrió. Estaban en medio del desierto y el Señor comenzó a proveer lo que les faltaba. Pero dice que mientras Jesús estaba ahí despidiendo las multitudes, mandó a sus discípulos inmediatamente que se metieran a la barca y los envió al otro lado de la ribera. Los envió a la ciudad de Betsaida. Entonces, allí comienza otra historia que empezaron a vivir los discípulos. Yo imagino a esta gente, los discípulos de Jesús ya le conocían, pasaban tiempo con Dios, pasaban tiempo con Jesús, habían experimentado, no era el primer milagro que experimentaban, habían experimentado muchos milagros, pero aún así el Señor se dio prisa, dijo: ustedes súbanse a la barca y váyanse al otro lado mientras yo me encargo de la multitud. ¿Por qué el Señor les estaba mandando eso? Porque todos nosotros, cuando experimentamos un toque del Espíritu Santo, un toque del Señor, luego Dios te quiere llevar a más cosas. ¿Cuántos quieren ir por más? Amén. Yo no sé lo que has experimentado, yo no sé qué cosas ha hecho Dios en tu vida, pero Dios te quiere llevar a experimentar cosas mayores que esas, cosas mayores sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Amén. Entonces, lo mismo quería Dios con sus discípulos, ¿sí? Hay una diferencia entre ser discípulo de Cristo y ser parte de la multitud. La multitud se conforma con el milagro, la multitud se conforma que tenía hambre y ahora ya no tengo hambre, gracias Señor, listo, nos vemos otro día. En cambio, los discípulos no. Los discípulos siguen a Jesús. Los discípulos obedecen a Jesús. Entonces nosotros quizás hoy tenemos que empezar a tomar determinaciones, a tomar decisiones de qué vamos a hacer. Vamos a ser simplemente aquellos de la multitud que buscan a Dios cuando está la necesidad y oran al Señor. Ay, el Señor es glorioso, el Señor es bueno, respondió mi necesidad y listo, Señor, nos vemos para el próximo problema. O vamos a ser de aquellos discípulos, ¿sí?, que no simplemente están cuando Cristo es una necesidad para ellos, sino que aquellos que se suben a la barca, ¿sí?, obedeciendo simplemente un mandato del Señor. Cuando la palabra dice que enseguida Él hizo a sus discípulos entrar en la barca, y hoy el Señor a muchos de nosotros necesita que urgentemente entremos a la barca, que no estemos quedándonos ahí con las multitudes. Las multitudes se asombran por muchas cosas, aplauden al Señor, pero luego se olvidan de lo que pasó. Entonces el Señor hoy no está queriendo que la gente lo siga nada más por los milagros, sino que está llamando a gente que sea sus discípulos, que sea gente que está constantemente aprendiendo del Señor. Eso es un discípulo, alguien que está constantemente a los pies de Jesucristo, aprendiendo de Él. Y eso es lo que Dios quiere, que te conviertas en esta mañana en un discípulo, que salgas de la multitud. La multitud, hay mucha gente
gente. Mucha gente quizás busca al Señor. Mucha gente quizás que cree en Dios y hasta que puede llegar a amar a Dios. Pero no todos son capaces de meterse en la barca para ir por más. ¿Cuántos acá son discípulos del Señor? Y si hoy no eres discípulo del Señor, te invito en esta mañana a que puedas ser parte de esta barca. La barca está preparada, la barca está en la puerta, y esa barca tiene como nombre Jesucristo de Nazaret. Esa barca te asegura llevarte al otro lado en victoria. Esa barca te asegura un viaje seguro, quizás con altibajos, pero un viaje seguro donde el Espíritu de Jehová jamás te dejará, jamás te desamparará. Él estará contigo para llevarte al destino que Dios ha trazado para tu vida. Amén. Entonces, era necesario que los discípulos se subieran a la barca. Y a veces nosotros no entendemos y decimos, pero ¿por qué el Señor me está mandando allá? Si cuando acá está la multiplicación, acá está como está la comodidad, acá recién comimos, recién nos llenamos y ya el Señor me quiere hacer mover otra vez. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te estanques, no quiere que nos estanquemos, sino que quiere llevarnos a una avanzada. Entonces Él les dijo, váyanse allá adelante, váyanse ustedes solos mientras yo me quedo acá. Si yo imagino los discípulos ahí, pero Señor, ¿no vas ahí con nosotros? No, vayan ustedes solos mientras yo despido la multitud. Pero Señor, ¿cómo vamos a ir solos? Yo no sé cómo nos va a ir en la barca si vamos solos. Cuando el Señor te manda algo, cuando el Señor te traza un destino, cuando el Señor te suelta una palabra, cuando el Señor pone un desafío delante tuyo, ¿sí? no esperes a que todas las cosas estén así como wow, se está dando todo. No, muchas veces quizás no se van a dar, pero si hay una palabra que Dios ha soltado, lo único que tienes que hacer es obedecer esa palabra, subirte a esa barca y seguir adelante, porque si Dios dijo que lo hicieras, Él va a estar contigo. En algún momento Él va a subir a tu barca, en algún momento Él se va a manifestar en tu viaje para que tu viaje, tu experiencia no sea totalmente perdida. Entonces, dice la palabra que el Señor le dijo, es necesario que ustedes vayan a Betsaida. Y yo decía, Señor, ¿por qué Betsaida? Y el Señor me enseñaba que Betsaida es la casa del pescado o la casa del fruto. Eso significa la ciudad, el nombre de la ciudad. Entonces, yo entendía esto. El Señor les había dado los peces, los panes y los peces, la multiplicación, los frutos, se habían llenado. Pero el Señor los quería llevar a la casa del fruto. O sea, Él no quería nada más que esta gente, wow, vivieron un milagro económico puede ser. Pero lo que Dios quería con ellos, cuando se los subió la barca, ellos, era que ellos transitaran y se establecieran en la prosperidad para siempre. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? A veces no estamos acostumbrados o estamos acostumbrados a que Dios haga milagros sobre nuestra vida. Y está bueno, pero cuando Dios te manda a subirte la barca, es porque Dios te quiere establecer en el milagro. ¿Cuántos hemos experimentado milagros quizá en la sanidad? De repente había una enfermedad y de repente Dios multiplicó los panes y los peces y la enfermedad no estaba. Wow, dijimos qué bueno es Dios, pero Dios te está mandando a subirte a la barca para que esa sanidad sea algo real y tangible en tu vida y la enfermedad nunca más se vuelva a posar sobre ti. Amén. La gente de la multitud, los que se quedan en el desierto, seguramente en algún momento iban a volver a tener hambre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se aseguraba de que sus discípulos nunca más tuvieran hambre. ¿Me entienden? No siempre podemos estar recibiendo el mismo milagro. No siempre tenemos que estar recibiendo, ay Señor, un milagro de restauración familiar porque acá está todo mal. No, Dios te tiene que hacer subir a esa barca para que llegues a Betsaida, a la casa del fruto, donde ya no hayan más problemas familiares, donde ya no hayan más problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud o lo que Dios sea o lo que sea que te está perturbando. Entonces, hay una diferencia, la multitud se queda al costado, la multitud está acostumbrada a estar en problemas, está acostumbrada a vivir quizás las mismas dolencias. Probablemente después cuentan la palabra que Jesús tuvo que volver a hacer otra multiplicación de panes y peces. ¿Por qué? Porque la multitud vuelve a tener hambre. Pero ¿saben qué pasa con los discípulos? Los discípulos aprendemos la lección. Y cuando nos subimos a la barca y transitamos y llegamos al lugar de destino, eso nos asegura que nunca más voy a vivir lo que es esa necesidad que me llevó hacia ese lugar. Lo que hoy estás viviendo, lo que hoy quizás te está pasando, es simplemente el camino, es el trazo, es la barca que Dios está poniendo delante de ti para que llegues al otro lado y nunca más ese problema toque tu vida.
Amén. Pero muchos no les es cómodo. Es más cómodo estar en la multitud. Y bueno, y cuando esté todo mal ahí, otra vez me congrego. Ahí otra vez busco a Dios. Ahí otra vez oro. Pero ¿por qué esperar a que esté todo mal? Es lo que el Señor le decía a esta gente. Él le dijo a los discípulos: no, vayan al otro lado, súbanse a la barca, porque en la barca yo los voy a entrenar, en la barca yo los voy a capacitar, en la barca yo les voy a dar armas, les voy a dar herramientas para que ustedes sepan cómo actuar, cómo seguir hasta que lleguen y se establezcan en la bendición que yo proveí para ustedes, en la sanidad, en la restauración, en la liberación, en la prosperidad que solté para ustedes. No toda la vida podemos estar esperando que el milagro ocurra. Bendito los milagros del Señor. ¿Saben para quién son los milagros? Para la gente que recién se convierte al Señor, para que la gente que recién llega. En cambio, lo que quiere el Señor con los discípulos es que se suban a su barca y se establezcan en ese milagro, que su vida ya deje de ser un milagro, que ya no te asombre no tener problemas económicos, que ya no te asombre no tener problemas familiares, sino que al contrario digas: esta es la promesa y por fin llegó a mi casa, esta es la promesa de lo que Dios me había hablado y por fin tocó mi casa, tocó mi familia, tocó todo lo que tengo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a subirse a esa barca? Aleluya. Entonces, dice que tenían que llegar a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando la palabra dice la otra ribera, dice que tenían que llegar, en el griego dice al otro lado, ¿sí? Y también usa una palabra que se llama perforar. Para que los discípulos llegaran al otro lado, tenían que abrir camino. No había un camino establecido, nada más lo que Dios había trazado. Quizás nunca nadie había pasado por ahí y ellos tenían que hacerlo quizás como pioneros. Habrán cosas que nosotros como hijos de Dios, como ministerio, tú como familia, tú como sacerdote de tu casa, como madre de tu casa, quizás vas a tener que hacer por primera vez por tu casa. Y cuando lo hagas por primera vez, le estarás abriendo camino a todos los que vienen detrás de ti. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los que somos discípulos del Señor? Perforar. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que romper la oposición que hay para llegar al otro lado. Eso era lo que el Señor les decía. Tienen que romper la oposición para que llegar a la otra ribera. No es que se suban nada más a la barca y que la barca los va a llevar solo. No, necesitan dirección, necesitan esfuerzo, necesitan perseverancia, necesitan resistencia. Y lo mismo te está diciendo el Señor en esta mañana. Eso es lo que necesitas. Necesitas esforzarte para llegar a establecer la promesa de Dios en tu vida. ¿Sabes lo que muchas veces escucho? Gente que se frustra porque dice: Dios me dijo tal cosa y todavía no pasa nada. Y yo te pregunto: ¿cuánto te has esforzado? ¿Cuánto has perforado realmente para pasar al otro lado y establecer la bendición y la promesa de Dios en tu vida? Era necesario perforar, era necesario comenzar a romper. Cuando hay oposición hay que romper. ¿Y eso cómo se hace? A través de la oración, a través de insistir. Señor, no voy a desmayar. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? Cuando las cosas no andan bien, se alejan de Dios. Y es, a veces es ilógico, pero lo más lógico sería buscar más a Dios. Si me están yendo mal las cosas, tengo que buscar más, tengo que enderezar mi vida, tengo que alinear mi vida a la palabra del Señor, no alejarme. Pero generalmente, ¿qué hacemos nosotros? No tenemos fuerza para perforar. Preferimos quizás ir a tocar otras puertas, ir a pedir un préstamo, ir a visitar a un médico, ir a visitar, no sé, algún nuevo curandero que ande visitando la ciudad, pero no pagar el precio de perseverar, de perforar, de resistir hasta llegar al otro lado y alcanzar la promesa que Dios dejó para mí. Entonces, estos eran los discípulos de Cristo. Dice que después, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Se fue la barca, se fue con los discípulos. Esa barca quizás puede ser tu familia, quizás puede ser una congregación. ¿Saben que todos necesitamos una barca? Todos necesitamos algo a qué adherirnos. No existe la gente solitaria. Hay gente que dice: no, yo busco a Dios en mi casa, yo necesito congregarme. Estás equivocado. Necesitas una barca que te contenga. Necesitas el cuerpo de Cristo que esté orando, que esté velando por ti. Necesitas una contención, alguien que esté guardándote. Todos necesitamos una barca. Hay gente que dice: ay, no, yo estoy bien solo, yo estoy bien sola, no quiero nada con nadie. En algún momento Dios te va a proveer quizás una familia, una pareja, y vas a formar una familia. ¿Por
¿Por qué? Porque todos necesitamos una barca. Dios no nos creó con una auto capacidad de desenvolvernos solos. Yo necesito a mi prójimo, yo necesito a los hermanos, yo necesito gente, yo necesito alguien que esté sobre mí, necesito alguien que sea mi compañero, que sea mi amigo, porque todos fuimos creados con la misma necesidad. Y esa es tu barca. Yo no sé cómo ha estado tu barca, yo no sé cómo ha estado transitando tu familia, quizás tu ministerio, un trabajo quizás puede ser tu barca, pero de esta barca estaba teniendo algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la noche había llegado y ellos no habían alcanzado el lugar donde tenían que ir. Cuenta, estuve investigando de este río y este río tenía un para atravesarlo eran 12 kilómetros y 12 kilómetros no se hacían tanto rato. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Yo imagino que se subieron a la barca y empezaron, bueno, Pedro, dale, manejá vos. No, manejá vos, yo manejé el otro día. No, no, te toca a vos. No, no, yo no quiero, a mí me duelen los brazos. Y que no, yo ya remé el otro día. Y en vez de avanzar, quizás se pusieron a discutir y nadie movió la barca. A veces vemos que las cosas no se solucionan en los hogares, que las cosas no avanzan en la economía, que las situaciones no cambian en nuestro hogar. ¿Por qué será? Quizás no hay nadie que esté remando como ocurrió en esta situación. Nadie remaba, por lo tanto, ellos perdieron tiempo. ¿Y saben qué pasó? Llegó la noche. Llegó la noche. Y la noche, ustedes saben que tiene un simbolismo de oscuridad, de tinieblas, y como que se hizo tarde. ¿Cuántos hemos sentido que muchas veces oramos, buscamos al Señor y parece que se hace tarde y Dios ya no llegó? Y miramos nuestro reloj, quizás, y decimos, no, ya Dios no lo va a hacer. Dios ya se olvidó de mí. Dios ya pasó el tiempo, ya. No, no es así. Dios quizás está permitiendo que la noche visite tu barca para poder manifestarse. Dice la palabra que al venir la noche, ¿sí? Y yo, la palabra venir significa intervenir y espantar. Y saben que la noche es un momento de oscuridad, que puede ser un momento de crisis, puede ser un momento donde quizás nos desesperamos, pero ¿saben qué? Dios lo permite. Es algo que interviene en tu vida. De repente tu vida normal, todo tranqui, quizás la barca toda desordenada, quizás la barca, pero estaba dentro de la barca, dentro de todo, bueno, aquí estamos. ¿Y cómo andan las cosas? No, bien, tranqui, sí. Y eso no, Dios no quiere que te conformes con que ande tranqui, Dios quiere que avances hacia la próxima estación. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Envió la noche sobre esta barca para que fuera impactado. Y muchas veces nosotros nos vamos a ver confrontados con la noche. De repente algo va a ocurrir en nuestra vida, que todo va a cambiar en nuestra casa, en nuestra familia. Vamos a decir, pero ¿qué pasó? ¿Y qué? La noche te está visitando. ¿Y por qué te está visitando la noche? Porque Dios quiere que vuelvas a tomar el control de la barca. Dios quiere que te vuelvas otra vez a remar, porque hay que avanzar, porque lo que tenías que hacer quizás en un mes, han pasado 2-3 meses y todavía no has avanzado y no has llegado a la siguiente estación. Muchas veces cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿dónde está tu promesa? Señor, yo sigo creyendo, y a veces ya ni siquiera creemos. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque hemos estado dentro de la barca, pero no hemos hecho lo que teníamos que hacer dentro de la barca. Podemos estar en una barca, yo puedo estar en una congregación, puedo venir los domingos y los miércoles, pero mientras yo no haga lo que debo hacer en la barca, mientras yo no ore, mientras yo no me sujete a la palabra, mientras yo no establezca la ley de Dios como la ley sobrenatural que dirige mi vida, mi barca no va a avanzar. Y yo puedo ver que todas las otras barcas avanzan. Ay, ¿por qué a todos les va bien y por qué a mí no? Quizás porque no estás remando, no le estás poniendo tu mejor empeño a esa barca. Hasta que viene la noche. Cuando viene la noche, todos nos desesperamos y todos empezamos a buscar a Dios. Ay, no, pastora, por favor, ayúdeme. Ay, que tengo que orar. Ay, me pasó esto, me pasó lo otro. Y empezamos a pedir oración, que alguien, por favor, nos ayude a remar, porque la barca está para atrás. Eso mismo ocurrió con estos discípulos. Dice que ellos, que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y Jesús estaba solo en tierra. Jesús había ido al monte a orar. Y él en el monte los miraba. Y estaba mirando tu barca. Y el Señor me decía que Él ha estado mirando tu barca. Él te ha estado observando. Él ha estado mirando lo que has hecho. Has estado mirando qué has hecho con lo que Él te ha dado. Ha estado mirando con qué ganas, con qué ánimo te subiste a la barca y con qué ánimo quizás hoy estás.
Quizás has estado mirando cuando estuviste al borde de la barca. Dice, no, listo, me aburrí de esto, me lanzo. Pero algo te detuvo, algo te sostuvo. Dios ha estado mirando desde el monte, te ha estado observando. Dice la palabra que viéndoles remar, Él les veía desde el monte, viéndoles remar con gran fatiga. Estos discípulos estaban fatigados, remaban. ¿Por qué estaban tan fatigados? Porque el viento que había les era contrario. El Señor no solamente permitió que fuera la noche sobre ellos, sino que además el viento les era contrario. Había una oposición. Viento es espíritu. Había un espíritu que les hacía oposición. Un espíritu de las tinieblas que estaba constantemente arruinándoles los planes. Cada vez que ellos remaban, quizás una fuerza sobrenatural de las tinieblas se levantaba para que no pudieran avanzar. ¿Y qué hacía el Señor? Los miraba, los estaba observando. Él estaba viendo cómo remaban hasta fatigarse. Dice la palabra que la palabra fatiga significa tortura, tormento, azote. Y muchas veces yo decía, Señor, ¿por qué a veces debemos esperar hasta experimentar estas cosas? Experimentar azotes, torturas, tormentos, ya sea en nuestra mente, en nuestro corazón, ya sea en el ambiente familiar, en el ambiente de trabajo, que la gente nos haga mal, nos hable de nosotros, ¿no? Y que nos sintamos mal, que lloremos. ¿Por qué esperar hasta que eso nos azote para recién empezar a remar como teníamos que hacerlo? Lo que ellos tenían que hacer quizás en un periodo de 6 horas, ¿sí? Llevaban quizás 6 horas y habían hecho la mitad de lo que tenían que hacer. La mitad del recorrido que tenían que hacer. El destino donde tenían que llegar no era tan largo, no era algo tan difícil, pero había que ser perseverante y había que ser resistente. Pero como ellos se habían relajado, como ellos habían aflojado, y que, no, pero te toca a ti, ay, siempre yo, ay, si yo no voy a la iglesia no va nadie, ay, no voy a ir. Y así se seguían hasta que perdieron tiempo. Pero dice que cuando llegó la noche y el viento les era contrario, se pusieron a full y empezaron a orar y empezaron a remar hasta que se cansaron. Y era una tortura lo que vivían, era un tormento lo que vivían, ¿sí? ¿Y qué hacía el Señor? Estaba mirando lo que estaba pasando. Él estaba mirando desde el monte, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, Él vino a ellos. La cuarta vigilia de la noche es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, yo imagino cuando a las 6 de la mañana ya amanecía, o sea, tipo 5 de la mañana quizás, el Señor dijo, bueno, ahora voy a ir. Ahora que estos están fatigados, ahora que estos entendieron que era importante remar, que era importante orar, que era importante perseverar, que era importante resistir, ahora voy a ir a ellos y los voy a sorprender. Quizás cuando tu situación está más crítica, quizás cuando la situación ya parece que es imposible para los hombres, como la palabra que el Señor me ministró el otro día, esto es imposible para los hombres, pero para Dios es posible. Amén. Y eso yo les digo, 2 o 3 días atrás, algo había ocurrido que, ay, Señor, y de repente vino esto y dije, y es verdad, o sea, esto no depende de mí, no depende de las circunstancias, depende de lo que Dios dijo que iba a hacer, y si Él dijo que lo iba a hacer, ¿quién soy yo para interferir en lo que Él ya ha determinado? Entonces, vino esta palabra, el viéndoles remar, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Andando sobre el mar, quería adelantárseles. Andando sobre el mar, Jesús no es que se subió a una barca y empezó también a remar, ah, chicos, allá voy, o una con motor, como podría imaginar, como más rápido, ¿no? para alcanzarlos. No, ¿qué hizo el Señor? Comenzó a caminar sobre el mar. Dios camina sobre tu situación y sobre mi situación. Él está por sobre mi problema. El mar simboliza el abismo, las tinieblas y todo el problema que puede estar afectándote. Pero ¿qué hace Dios? Camina por sobre eso. Y es lo que hicieron los discípulos. Comenzaron a ver a Jesús. Pero ¿qué quería hacer el Señor? Adelantarles. Quizás los discípulos estaban ahí y Él quería pasarles, quería simplemente ir delante de ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Recuerden que el ángel de Jehová es aquel que se pone delante y nosotros solamente debemos seguirle. Pero ¿cómo reaccionaron los discípulos? Dice que comenzaron a verle que venía sobre el mar. ¿Y qué dijeron? ¡Es un fantasma! Yo digo, ¿y esto no lo conocían al Señor? ¿Que acaso Jesús se fue disfrazado ahí sobre el mar?
No, lo vieron, dice que viéndole, le vieron de una manera natural. No es que era una visión, no era una aparición, no era que entraron en éxtasis y tuvieron, no, no, era algo real que estaba pasando, algo tangible que estaba pasando. Jesús estaba viniendo sobre ellos. ¿Y qué pasó con ellos? No lo podían creer. No lo podían creer, no puedo creer. Y a veces esa situación se repite en nosotros. Estamos viendo que el Señor está viniendo sobre nuestra vida. Lo estamos viendo caminar, estamos viendo que las cosas parece que no, pero parece que esto está cambiando. Pero hay algo en nosotros que nos dice, no creo. Mire qué tan fácil va a ser. No, si ya me acostumbré a estar con este tormento, ya me acostumbré a estar con esto. Pero el Señor está viniendo sobre ti. No, para mí es un fantasma. No, para mí estoy alucinando. No, para mí estoy, es tanta las ganas que tengo de que sea que estoy como, no sé, estoy fantaseando con esto. ¿Y qué hizo el Señor? Pasó de largo. Yo imagino la cara de esos discípulos viendo ahí, ¡ay, es un fantasma! Y pasó de largo. Y aparte les pasó de largo, se espantaron, se turbaron, tuvieron miedo, comenzaron a gritar. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ellos estaban esperando que el Maestro viniera. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando que el Maestro visite nuestra barca? ¿Y qué pasaría si cuando Él venía, en vez de recibirlo con los brazos abiertos, en vez de decirle, uy, Señor, por fin llegaste, Señor, yo sabía que lo ibas a hacer, nos ponemos a gritar, ay, ¿será? ¿No será? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Por qué? Porque quizás ellos lo esperaban de una manera natural. Ellos lo esperaban quizás que Él viniera en un bote a ayudarles. No lo esperaban de una manera sobrenatural. ¿Saben qué? Lo sobrenatural muchas veces nos asusta. Porque nos cuesta creer en el milagro, nos cuesta creer que el drogadicto no se va a volver a drogar. No creo, para mí este se está haciendo. Le doy una semana y cae. Nos cuesta creer que quizás ese marido no te va a volver a engañar. No, lo tengo ahí cortito, ¿verdad? Porque en cualquier momento nos cuesta creer que ese estudio, ese resultado salió, ¿verdad? No sé, voy a ir donde otro médico que me confirme que realmente estoy sano. Y a veces eso pasa dentro de los discípulos del Señor. Cuando el Señor está viniendo sobre nuestra barca, no, para mí esto es un fantasma, para mí esto es una ilusión, no creo. De repente cuando se te abren puertas de trabajo, cuando Dios comienza a multiplicar lo que estaba en tu mano, no creo, para mí acá hay una trampa, seguramente algo acá me quieren estafar, porque nos cuesta tanto creer en el poder de Dios sobre nosotros. Muchas veces lo predicamos a otro. No, Dios lo puede hacer, Dios te va a sanar. Dios. Pero cuando se trata de nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta creer que aunque las cosas estén mal allá afuera, sobre ti, sobre tu casa, te va a ir bien? ¿Cuánto nos cuesta que a esta gente le costaba lo mismo? Veían al Señor que estaba viniendo, pero no lo podían creer. No lo puedo creer. Y el Señor pasó de largo y se puso delante de ellos. ¿Y qué pasó? Ellos todos le veían y se turbaron. Y enseguida el Señor les dijo, les tuvo que hablar y que les dijo, ten ánimo. Y esa es la palabra que hoy traigo de parte del Señor. El Señor se ha querido meter en tu barca. Y algunos esperaban que el Señor viniera y te abrazara y todo va a estar bien. No, ya pasó ese tiempo. Ahora tenés que creer en que Él lo va a hacer. Algunos quizás esperamos que el Señor viniera y te consolara. Ay, que yo te voy a llevar a las naciones. Ya sabés eso. Ya sabés lo que Dios va a hacer con tu vida. Ahora, lo que tenés que preocupar de agarrar tu barca y llegar al destino que está al otro lado. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Tuvo que hablarles. ¿Y cuál es era la palabra que el Señor les soltó? Y les dijo, hey, discípulos, tened ánimo. Y es lo que el Señor hoy nos está diciendo a todos. Tengan ánimo. Y el ánimo no es que ánimo, un grito de júbilo, No, eso no es ánimo. Eso, para eso nos contratamos unos cheerleaders y acá hacemos unas piruetas y todo. ¡Ah, Jesucristo! No se trata de eso. No se trata de gritar, se trata de creer. El ánimo tiene que ver con valentía. Cuando yo tengo ánimo, yo agarro fuerzas de donde no tengo y me hago la valiente y sigo persistiendo, sigo perforando hasta llegar al otro lado. Eso es el ánimo de Dios. Significa valor, valentía, coraje, denuedo. ¿Qué es el denuedo? El denuedo es una pasión, no importa. Aunque no vea nada, voy a seguir igual porque sé que mi Dios no me va a dejar ni me va a desamparar. Eso es tener ánimo. Significa también intrepidez. ¿Qué hace una persona intrépida? No es estupidez, es intrepidez. ¿Qué hace una persona intrépida? Es una persona que toma los desafíos. Ah, sí, Dios me lo dijo y no tengo nada. Y tengo todo mal, tengo todo contrario. La gente me dice que haga todo lo contrario, pero Dios me lo dijo y voy a ir.
Eso es intrepidez, ir en contra de la corriente de este mundo. Eso es lo que hacen los valientes, eso es lo que hacen las personas que tienen ánimo. No solamente que, ay, llegué con ánimo a la iglesia, algo Dios va a hacer. No, se trata de algo que va por dentro nuestro, algo que es un fuego que se te mete en tu corazón, se te mete en tu espíritu y te activa, te anima a otra vez a esforzarte, otra vez comenzar a orar, comenzar a decretar, comenzar a buscar a Dios y creer, Señor, algo vas a hacer. Quizás, Señor, va a ser hoy, va a ser mañana, va a ser pasado mañana, pero yo creo que lo vas a hacer. Eso es tener ánimo. Eso es lo que el Señor le decía a iglesia del Señor. Están en medio de una tormenta, tienen el viento contrario, están cansados de remar, pero hoy les digo de parte del Espíritu Santo, tengan ánimo. Aleluya. Entonces, sello esa palabra. Tengan ánimo. ¿Saben lo que significa tener ánimo? Determinación. ¿Y saben lo que falta en la iglesia del Señor? Gente que sea determinada. Gente que diga, no, basta. Yo antes decía esto, no lo hago más. ¿Saben que yo soy una persona que cometo muchos errores y antes cometía más errores? Todavía peor, ¿sí? Pero soy una persona de determinaciones. Cuando digo algo, lo cumplo. Cuando digo, voy a dejar esta situación, voy a dejar eso. Y he dejado cosas de un día para otro y me ha costado. Y el Señor en estos días me ha llevado a recordar muchas de mis historias de antes, de esas historias que muchas veces nos avergüenzan y que nadie quisiera acordarse, ¿sí? Pero cuando tomamos decisiones, sello esa palabra. Cuando tomamos las buenas decisiones, son determinaciones. Y eso es el ánimo del Señor. ¿Saben que cuando yo no conocía el poder de Dios como hoy lo conozco, yo creí en una palabra de liberación sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia? Yo creí en una palabra de restauración y comencé a tomar determinaciones. Dije, esto a Dios no le gusta nunca más. Y de un día para otro empecé a cortar con todo lo que me dañaba. Vicios, adicciones, amistades y un montón de cosas. Y Dios me empezó a alinear, Dios me empezó a ajustar. Viví crisis terribles. Me acuerdo en esos años recién convertida, pero el Señor mandó una barca que me sustentó, mi marido, que hasta el día de hoy me sustenta y me aguanta. Pero ¿por qué? Porque Dios nunca nos deja solos. Pero yo voy a esto, determinaciones. De repente mis amigos me decían, oh, esta está loca, te hiciste canuta. Y yo, ¿y qué es canuta? Ni siquiera sabía lo que era eso. Y ahí me explicaban y se reían y se burlaban. Y yo decía, bueno, capaz quedando con una guitarrita después por las calles, ¿qué tanto? Y a mí no me importaba, ¿por qué? Porque me había determinado a cambiar mi vida, porque me había hastiado de remar y remar y remar y jamás llegar a ningún lado. ¿Y saben qué? Eso empezó a hacer cambio en mi vida. Me acuerdo que en un año, chicos, en un año, en el año 2000 estoy hablando, me convertí al Señor, ¿sí? Dejé todos los vicios, toda la mala vida, cambié de amistades, me casé, hasta marido agarré, ¿me entienden? Por determinada me pasó. Entonces, ¿a qué voy? Mi vida entera cambió. ¿Por qué? Porque tomé una determinación. Y hasta el día de hoy comienzo a tomar desafíos. Y cada vez que Dios pone situaciones difíciles delante de mí, no le aflojo. Le digo, pastor, anda vos, a mi marido, no, te toca a vos. No, me hago cargo. ¿Por qué? Porque creo que si Dios me pone una situación, por muy difícil que parezca, es porque Dios me la quiere entregar en mi mano. Pero hay que determinarse. Yo tengo que tomar decisiones. Si yo quiero un cambio de vida, tengo que cambiar también. Tengo que empezar a soltar cosas. Tengo que empezar a cambiar mi forma de hablar, mi forma de actuar. Y eso es lo que es tener ánimo, es determinación. ¿Saben lo que significa ánimo también? Lo busqué en el diccionario, significa agallas. ¿Cuántos de acá tienen agallas? ¿Saben qué son las agallas? ¿Sí? ¿Saben qué son? Yo lo busqué en el diccionario, pero parece que no lo anoté. Pero tiene que ver con esto de la valentía, de la osadía. Ah, ¿saben lo que salía en el diccionario de la palabra gallas? Significaba pelo en pecho. Y decía, Señor, yo no tengo pelo en pecho, pero tengo agallas igual. Y tiene que ver con esto, con una buena parada. Y no importa lo que esté delante tuyo, párate firme, agárrate. No confiando en nosotros. Si yo confío en mí misma, estamos todos para atrás. Pero confiando en aquel que me llamó. Dios no te va a llamar para avergonzarte. Dios no te va a hacer subir una barca para hundirte en el mar. Te hubiésemos matado de hambre en el desierto mejor. ¿O no? Seamos lógicos. ¿Para qué se iba a gastar en subirte una barca, en encauzarte en una familia, en un matrimonio, en un trabajo, con quien estés, cual sea hoy tu barca, para destruirte en medio del mar? Te habría destruido antes. ¿Para qué esperar tanto? ¿Para qué gastar tanto? Entonces,
tener agallas, chicos. Eso es lo que hoy necesitamos. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia valiente, una iglesia violenta, una iglesia que arrebata. Yo no puedo quedarme esperando hasta que algo pase. Yo tengo que provocar que las cosas pasen. Yo tengo que llegar, empezar y orar a Dios. Señor, respóndeme, Señor. De la mañana, al mediodía, en la noche clamaré a ti, Señor. De día y de noche perseveraré en la oración hasta que vea tu rostro, hasta que vea tu respuesta. ¿Por qué? Porque todavía tengo el ánimo de Dios que me vuelva a despertar, que me vuelve a accionar para establecer las cosas que no son y que comiencen a ser sobre mi vida. Aleluya. Entonces el Señor les dijo: hey, tengan ánimo, yo soy. Y ahí se les revela el Cristo maravilloso, el yo soy, el mismo Dios que se le reveló a Moisés allí en la zarza, cuando le dice: hey, Moisés, saca el calzado de tus pies, porque el yo soy está delante de ti. El yo soy que te manda delante de Faraón a ordenarle que libere tus cautivos, ese mismo yo soy es el que hoy te está diciendo: hey, ten ánimo, ten fuerza, ponete los pantalones, agarrate la pollera, porque acá hay que llegar al otro lado. No los podremos detener antes. Es imposible que salgamos perdedores. Aleluya. Estamos en el equipo del ganador. Bendito Espíritu Santo. Yo soy, les dijo el Señor. Yo soy, sello. Sello, yo soy, dijo el Señor. Yo soy. ¿Y quién es el Señor? Sello la palabra. Eres la puerta. Dice: yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más necesitas saber? Que el yo soy está sobre ti. El yo soy está sobre tu casa, está sobre tu familia. Y es Él quien te está llamando y te está diciendo: hey, ten ánimo, levántate, acciónate, porque yo estaré contigo. Aleluya, eso es lo que vengo a decirte de parte del Espíritu Santo. Yo soy, no temáis, no temáis. ¿Saben lo que pasa cuando alguien tiene miedo? Se inclina a su problema. ¿Saben lo que pasa cuando alguien se deja gobernar por el miedo? Se establece una idolatría ante ese problema. Si yo tengo miedo a la enfermedad, y yo puedo tener miedo, y la miro y la confronto, y veo que me ronda y me está buscando, pero digo: no, yo tengo agallas, yo tengo ánimo, y esta enfermedad no va a poder conmigo, y me pongo fuerte y la comienzo a disparar. Yo sé cómo dispararle, tengo la llaga de Jesucristo, tengo sanidad, tengo promesas de Dios para dispararle a esa enfermedad. Pero cuando yo me ronda la enfermedad y tengo miedo, ¿sí?, y yo digo: ay, doña enfermedad, tiene toda la razón, me postro delante de ella, yo le estoy rindiendo mi vida a la enfermedad. ¿Y qué hace la enfermedad? Se apodera de mí, de mi casa, de mi familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pelear la buena batalla? ¿O realmente rendirnos y bueno, es lo que me tocó vivir? No es lo que te tocó vivir. Por muy difícil que sea lo que estás pasando hoy, no es lo que te tocó vivir. No es una sentencia para ti. Es simplemente la transición que te va a llevar a la liberación total sobre tu casa. Betsaida te está esperando del otro lado. Dice que el Señor le dijo: yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Todo viento de oposición será totalmente calmado, apaciguado, totalmente gobernado por el poder del Espíritu Santo, porque tu vida, tu barca no puede ser la misma cuando Cristo se sube sobre ella. Y hoy Dios se está subiendo sobre tu barca, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida personal, sobre tu depósito, barcas que estaban ahí alborotadas quizás, pero hoy el Espíritu Santo se está subiendo sobre tu empresa, sobre tu negocio. ¿Por qué? Porque Él te va a hacer llegar al otro lado en victoria. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ten ánimo, iglesia, ten ánimo, iglesia. Si hay que seguir remando, seguiré remando. Si hay que seguir bogando mar adentro, lo haremos. Si hay que seguir creyendo, perseverando, resistiendo, ayunando, orando, intercediendo, lo seguiremos haciendo hasta llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que lo haría, Dios prometió hacerlo, y eso es lo que el Padre está marcando sobre tu corazón en esta mañana: que no te desanimes, que tus fuerzas no se vengan abajo. ¿Y saben por qué también? Porque tampoco es tan terrible lo que estamos viviendo. Y eso el Señor me lo mostraba. No es tan terrible tampoco. ¿Por qué? Porque era simplemente atravesar 12 kilómetros del lago. 12 kilómetros del lago. No es tan terrible lo que estás viviendo. Yo no sé qué puede ser. Quizás es con los ojos que lo están mirando. Cuando yo miro las cosas con los ojos naturales, es imposible que venga el cambio. Es imposible que ocurra. Es imposible. Quizás muchas personas
Cuando me veían a mí, antes de convertirme, decían, no, esta está perdida. Es imposible que esta cambie. Me acuerdo una vez, en un evento cristiano allá en Temuco, había pasado como un año y medio que me había convertido al Señor. Y había ido un predicador y fui con una amiga a ese estadio, a ese congreso. Y en medio de repente buscando, mirando a la gente, me encuentro con un amigo que no veía hace mucho tiempo, que andaba en las mismas que yo. De repente lo veo ahí y digo, ¿qué hace acá? Y él me miró a mí, así como, vos te convertiste y vos también, ¿qué nos pasó a los dos? Y ahí de lejos nos saludábamos, nos abrazábamos. Yo jamás se me habría cruzado por la mente que ese tipo se iba a convertir algún día. Y seguramente a él tampoco se le habría cruzado por la mente que yo me iba a convertir. Pero ¿saben qué? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Pero hay que creer, hay que creer. Bendito Espíritu Santo. Dice, subió ellos en la barca y calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Habían experimentado un tremendo milagro, pero no entendieron nada. Yo no sé cuántos milagros experimentaste. Quizás cuando Dios te sacó de las drogas, de tu mala vida, ya experimentaste un milagro, pero no entendiste nada. No entendiste que ese milagro continuaba, que ese milagro se extendía, que Dios te iba a llevar a vivir una vida del milagro fluyendo todos los días en tu casa. Pero no entendimos nada. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece. La palabra endurecer significa ponerse necio, significa embotarse. Y lo que se embota es el hierro. Cuando hay un hierro que está embotado, no sirve. ¿Qué pasa cuando yo tengo un hacha y que no tiene filo? Yo puedo ir y voy a golpear y me voy a esforzar y mientras no le saque filo al hacha, no voy a cortar ese palo. Muchas veces nuestra oración, nuestra manera de remar no sirve porque nuestro corazón está endurecido por la incredulidad, por las decepciones, por las traiciones, por tantas situaciones de la vida. Pero lo que hoy el Señor te está diciendo, saca esa incredulidad. Y ten ánimo, porque yo me voy a encargar de que tu barca llegue a ese destino.